red de Latinoamérica. Principales noticias a esta hora. De acuerdo al diario La Nación, principal titular, los datos del escrutinio definitivo de la segunda vuelta electoral que arrojaron entonces que el Frente Cambiemos obtuvo en todo el país 12.997.937 votos, una diferencia de 680.607 votos frente a el balotaje con el kirchnerismo. El diario de Panamá, el diario La Estrella, corro el riesgo de que digan, pobrecito, ese tonto se prestó para un juego. ¿Quién lo dice? El procurador de la administración asegura que se siente satisfecho con las entrevistas realizadas a los candidatos de la Corte Suprema de Justicia. Rafael Correa, que ha propuesto en la Conferencia del Clima de París crear una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Y finalmente cerramos la información con Venezuela, que rescatan a venezolana que naufragó en costas colombianas procedente de Aruba. La información la dio la Armada de Colombia, que rescató a 9 personas que permanecieron 4 días a la deriva.